Muy buenas, mi estimado. Bienvenidos una vez más a Chernobylite, capítulo número 22. Rememorando un poco el capítulo anterior, pues nosotros fuimos a buscar archivo, información que nos dejó nuestro queridísimo amigo y mentor de Igor, Xenogov, si no me equivoco. Y pues nada, al parecer Kozlov sabía acerca de eso y pues nos emboscó en un edificio en la azotea, precisamente. También utilizó un dispositivo el cual no podíamos escapar ni siquiera utilizando la pistola de agujero de gusano. Pues nada, el edificio estaba lleno de soldados y por si fuera poco también nos atacó el Stalker negro. Y pues nada, como somos pro, pues deleteamos a todo ese equipo y también inclusive pudimos vencer otra vez por consecuencia al señor Stalker negro, que estoy un poco hasta los huevos de enfrentarme a él, la verdad. Pero, bueno, cosas de la historia. Al parecer esta misión o este capítulo también vamos a vencer al señor Stalker negro otra vez. Esperemos que no lo hagamos porque yo estoy hasta los huevos de encontrármelo. Honestamente, ya comienza a ser un NPC fastidioso. Y pues nada, sin más preámbulo, continuemos con la historia. A ver qué nos depara en este capítulo, en este día. Día 22, como... Bueno, imagino que es día 22. Perfecto, día 22 en el refugio en la mañana. Vamos a ver. No hay nada para recolectar. El inventario está organizado muy organizadamente. Me falta un poquito una botellita. ¿No? Vale, esto. Y esto. Vamos a ver. Debería ser. No, esto no. Inventario, fabricación. Debería ser. No, esto no. Armería, contenedores. What? Te permite el ser poder de la radiación para disolver un cuerpo en un instante. Si te encuentras en esta situación desesperada. Bueno. Vete tú a saber por qué utilizaría eso. Laboratorio. Este objeto. Creo que sería este. Vale. ¿Qué necesito? No está tan mal. No se requiere la gran cosa. Me pregunto cuánto costará reciclar esto. No está mal, la verdad. No está mal, no está mal. Podríamos hacer uso de eso en un futuro. Radiación, calmantes. Relajantes, mejor dicho. Vamos a deletear unos cuantos calmantes. Vamos a hacer esto. Ah, vale. No recicla el stack completo. Perfecto, ahora sí. Esto aquí. Y listo. ¿La radio nos dirá algo? Козлов пожертвует мной. Они оставили меня здесь, и он тоже идет за мной. Ты знаешь, о ком я. Я больше не могу доверять Козлову. Ты должен помочь мне завершить начатое. Ты и я, мы в этом деле до конца. Нравится тебе это или нет? Ты же не хочешь, чтобы он узнал правду, так? Я буду ждать на площади Ленина. Поспеши, иначе мы оба пожалеем. Похоже, я и правда наивен. Думаю, тебе придется все мне объяснить, старый друг. Poco raro, la verdad. Viejo amigo, viejo amigo. Bah. Ya veas tú qué amigo es ese. Centro de Peribiat. Vale. Bueno, está mal, 99%. 99%. Espérate. Ostras. Vale.
Ostras, qué bajísimo. Pues nada, Tarakan, a ver si puede resolver, porque hay un poco de incongruencia en las probabilidades, pero bueno. Nada, igual va a tener doble ración, porque tengo suficiente comida. Iniciar misión. Vamos. ¿Qué nos dirá Tania? Кажется, твой наставник предал тебя. А может, это он стоял совсем с самого начала? Как бы там ни было, он явно не на твоей стороне. Он заманил тебя в ловушку, Игорь. Что ты собираешься делать? Vale, así que la emboscada anterior era que también Semonov, no Segonov, perdón, ahí me equivoqué. Semonov también está involucrado. Pues nada. Era de esperarse, la verdad. Uno nunca se puede fiar de eso. Y voy aquí a recolectar eso. Excelente. Ostras. Vale, por aquí. ¿Cuánto? 12, 8, 20 más de fusil. Perfecto. Tengo suficiente para cargarme a bastante gente. Vale, por allá, por aquí se supone que hay puntos de interés. Pero bueno, poquito a poquito. Muchos puntos importantes de interés ya están peinados por mí. Así que no me preocupo por no por pasarme de algo por alto. Ah, y esta zona fue la primera vez donde encontré al Stalker negro. Yo. Esta estación, yo me acuerdo todavía. Qué cabrón. Joder. Ya, aquí hay alguien que merecería un escopetazo. ¿Estará armado? Espero que no. Bueno, mejor. Ah, no. No está... No está blindado. ¿Y falleció? ¿Falleció? Que en paz descanse. Voy a echar unas carreritas para ir recolectando recursos. Bueno, ya el resto está abajo, así que no hay que seguir en el piso de arriba. A ver... Eso creo que ya está visto por mí, pero lo voy a ver por si acaso. Ya, por si acaso, vamos a ver si hay más gente alrededor. Sí, bastante, bastante, bastante. Listo. Ah, bien bello. A ver. Listo. Vale. Vale, estamos bien. Estamos bastante bien.
me dio un escopetazo que no, mejor loco. Listo. Eso de equiparme la máscara sin querer, como me toca los huevos, de verdad. Vale, estoy sin protección. Bueno, me quedan dos de protección, pero un poquito menos cuidado y me muero. Vale, esto sí, esto ya lo he leído. Joder. Estos botones y confundirme, la verdad es que me pueden traer la ruina. A ver. Vale. Tengo que venir. Vale, vale. Creo que sé por dónde ir. Voy a avanzar primero hacia el que está arriba aquí. Y después voy hacia el que está al otro lado. No tengo prisas. Es más, voy a utilizar la pistola de ahora en adelante. Ah, bien bello. Montón de radiación. Verdad, los fenómenos paranormales ya he tenido rato sin encontrármelo. Hombre. Hablando del diablo. Vale, tengo que subir esta zona, pero no me acuerdo cómo subir. Me buscaré. Imposible que esté por aquí. Y no, porque por ahí hay bastante radiación. Oh. Terminaba sacando el corazón un día de esto. Joder. Qué belleza la de yo subir por las escaleras. Куда поедем в свадебное путешествие, Игорь? Путешествие? Ты ведь уже начал его планировать? Ну, конечно, я... Ну... Так куда? Я думал, в Сочи, в Ялту, может, в Гагру. В Гагру? Монте-Карло для аппаратчиков? Только через мой труп. Ладно, ладно. Тогда в Сочи. Gracias. Joder. Petición, no podía pararme. ¿Qué pasa con esto? Era algo que me estaba cubriendo, era por eso. No podía pararme. A saber que me iban a buscar cuatro de estas porquerías. Esquivé. Ni tanto lo esquivé. Perfecto. Y esto es porque se viene el Stalker negro. Joder, bien bello. Estoy un poco... antirradiación, vale. Vamos a tomar esto. Estoy bajando, ¿verdad? Sí. Vale. El haber agarrado eso me sentenció un poquito la vida, pero bueno. El otro punto de interés está por allá, lejito.
Demasiado lejos, diría yo, pero bueno. Tiene que dar la vuelta de esta manera. Ostras. Bien bello. Excelente. Vale. Para empezar, vamos acomodando cosas. Para después reciclarlo. Uy. Excelente. Uf. Ostras. Ni sabe cómo me dio. Desgraciado, no sabe ni siquiera cómo me dio. El miserable ese. Vale, bien bello. Vamos a usar esta porquería por mientras. Ah, bien bello. Justamente aparece. Cabrón. Creo que no me ha dado porque le ha pegado en el carro como dos o tres veces seguidas. Toma, pajú. Toma. Toma. Que eran las únicas balas que me quedan. Vale. Qué bien, qué bonito, se ve el cielo claro. Ya a este punto el Stalker negro ya parece un mod para mí. Un mod cualquiera. Qué triste a donde ha llegado la existencia del Stalker negro. Triste por él, pero bueno. Yo estoy feliz. Es más, mi primera victoria fue en esta zona. Fue precisamente aquí, mi primera victoria. Y estoy muy feliz cuando lo derroté. Encantadísimo cuando lo encontré. Lo encontré y lo derroté. Y ese entonces sin ningún hit. Qué buenos recuerdos. Vale. Por aquí es la cosa. Hombre, macho. ¿Cómo sería el mapa? Ok, por aquí. Va, bien bello. Ahora por fin puedo utilizar la máscara sin... Bueno, ni tanto. 63. Voy a utilizar más esto primero. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Otra. Мама, я хочу в парк на аттракционы. Хочу на автодром. Обязательно, малыш. Как только он откроется. Не боись, малой. 1 мая пойдем. Сразу после парада. Мы с мамой читали про него в газете. Я хочу на парад-трупер и на машинке. Папа, можно будет порулить? Пожалуйста. Я тоже туда хочу. Будем с тобой врезаться. Врум-врум, блыш! На следующей неделе, мальчики. Обещаю. Черт. Я и забыл совсем, что у меня смена на электростанции. Может, договорюсь с Федором. Он меня подменит. Lo que pudo haber sido. Y al final nunca fue. Una pena como ha acabado Pripyat. Chernobyl, mejor dicho. Una pena como acabó todo esto. El lugar prometía. En muchísimos sentidos, pero bueno. Son registros de historia donde deberíamos aprender de ello y avanzar. Joder. Esto verde pensé que era humo. Vale. Imagino que será dentro de estos edificios.
por si acaso. Esto y después esto. Иногда я чувствую себя как маленькая девочка в Мурманске. Я в детстве смотрела, как папа работает с подлодками, а мама делает уху на ужин. Я была обычной девочкой с косичками, старым велосипедом и друзьями с улицы. Какие добрые воспоминания. Это не просто память. Все эти образы словно существуют одновременно, в неразрывном кругу. Глубокая мысль. Наверное. Честно говоря, я не понимаю. Прости, я не хотела грузить тебя своими мыслями. El que ella comparta las locuras con Igor ha sido lo mejor que le ha pasado a Igor, la verdad. Y el haberla perdido, bueno, dice bastante. Vale, esto también está leído. Pobre tipo. ¿Será por aquí? Не надо поспешных выводов. Дай мне объяснить. ¿Sabes qué? No hace falta amenazarlo todavía. Pero tiene que confesar de una forma u otra, ser educado. Ладно. Тогда говорите. Не здесь. Пойдем туда, где нас никто не побеспокоит. Ну уж нет. Я не попадусь на эту удочку еще раз. Ты растерян, мой мальчик, взволнован. Чернобылит затуманивает твое сознание, но я могу помочь. Помочь, да? Так же, как помогли мне на крыше госпиталя. Просто умоляю, не делай глупостей. Ладно, задавай свои вопросы. Lo más importante, por Татьяна. Татьяна. Татьяна Амалиева. Вы сделали вид, что ничего не знаете о ее судьбе. Но она была здесь все это время, так? Да, не буду отрицать. Но послушай, ты не знаешь всех фактов. Господи боже. У вас что, не осталось ни капли совести? Я мог бы рассказать то, что перевернет твою жизнь. Но я этого не хочу. Не хочу, чтобы ты потерял голову, понимаешь? Ты мне нужен. О чем вы? Ты нужен мне здесь. Ты поможешь мне спасти ее. Пронта por la Нар. Почему Нар так заинтересована в Чернобылите? Да потому что он может принести миллиарды. Думаю, не нужно объяснять, в чем ценность потенциально бесконечного источника энергии. На это мне плевать. Они держат Татьяну против ее воли. Почему? Где она? Татьяна пациент, очень ценный. Именно поэтому она в безопасности. По крайней мере, на данный момент. Нар делала отвратительные вещи. Я с этим не спорю. Проводила сомнительные эксперименты, причем на людях. Но Таня — это другое. Она особенная. Я исследовал Чернобылит. И у него очень много потенциальных применений. Что вы и ваши хозяева из Нар планируете с ним делать? Знаю, что исследовал, иначе бы тебя здесь не было. Катастрофа 86-го года была великим подарком человечеству. Величайшим. Что вы несете? Чернобылит открыл двери к тому, что изменит ход истории. Навсегда. Эта энергия способна формировать сингулярности. Множественные сингулярности и туннели между ними. Более того, она даст нам доступ к уже существующим. Представь себе, автономное транспортное средство, которое может перенести тебя в любую точку времени и пространства, еще и с подробными картами. И первый маршрут уже проложен. Осталось только убедиться, что он безопасен. Amenazarlo, al fin y al cabo. Я последний раз спрашиваю. Где Татьяна? Игорь, прошу, послушай. Хотите выяснить, какой у вас болевой порог? Отвечайте. Ладно, хорошо, но во всем виноват Козлов. Ты должен мне поверить. Echándole los marrones a Козлов. Клянусь, Козлов держит ее там. Послушай меня, Игорь. Ты понимаешь, что мое исследование куда важнее, чем ты или я? Заткнись нахрен.
Я больше не собираюсь выслушивать эти отговорки. Нельзя оставлять его в живых, мышонок! Он сорвет наши планы! Он приблизит конец этого мира и царствие крысиного короля! Не делай того, о чем потом пожалеешь, Игорь. Ты лучше их. Помни об этом. К тому же этот старик... Lo vamos a necesitar al final, así que vamos a dejarlo con vida. Lo siento, Tarakan, pero... Lo siento, Tarakan, pero bueno. Hay que ser práctico, lo que dice Oliver. Capaz Oliver no la esté... Capaz Oliver no la esté jugando de bastante... bastante en secreto. Следующий раз, когда мы встретимся, я рассчитываю на ваше беззаговорочное сотрудничество. Конечно! Иди на электростанцию, найди Татьяну. После мы сможем поговорить. No vamos a arrepentir, pero... Yo soy el que hace bastantes cosas. Yo soy el que sobrevivió al edificio lleno de... Joder. Lleno de enemigos, así que bueno. Наконец-то. Реальное доказательство. Татьяна на электростанции. Dale. De G. Semonov para L. Voroninova. Asunto. Orden de traslado de la paciente cero. Ludmina. Estoy listo para la fase final. Traslada a la paciente cero a la central nuclear para que podamos comenzar la comunión. Tan pronto como esté todo preparado. Usa todos los recursos y todo el personal que tenemos a nuestra disposición para agilizar el proceso. Amalieva tiene que estar lista tan pronto como sea posible, así que deja lo que sea que estás haciendo y ponte manos a la obra. Si Koslov o Kropotkin te ponen alguna queja, perdón, te ponen alguna pega, mándame. Profesor G. Semonov. Postdata. Por cierto, deshazte del idiota de Alyosha antes de que ponga en peligro mi trabajo y os eche a los dos a la sombra. Pues nada. Bien, pues Tarakan va a estar enojado conmigo, pero este tipo es útil. Y seguimos los consejos de Oliver, aunque como dije hace rato, capaz Oliver nos la esté metiendo doblada y nosotros no sepamos. Así que bueno, quizá nos arrepentiremos más tarde. Pero vuelvo y repito, yo sobreviví a varios enemigos en un hospital sin posibilidad de escape. Esto no es nada para mí. Es más. Macho. Joder, macho. No me disparan ni idea. Verga, soy malo, pero. Buena, pero. Epa, mala. ¿Hacia dónde disparé? Tan malo disparé en esta ocasión, por Dios. Diablo. Vale, después aprovechamos para tomar esto. Esto recuperado al 100%. Diablo. Muy malo, pero malo, pero malísimo. Está quedándome loco de la porquería del apuntado que estaba haciendo. Listo. Pues nada, vamos a regresar a la base y a organizar inventario. Vamos a agarrar esta puerta. Este mismo. Creo que pitea perfecto. Bueno, excepto la caja que está por ahí, pero bueno, piteo perfecto. Perfecto. Casi la cagué al final hace rato en esa pelea. Listo. Bueno, no está mal. Todos con la misma ración. Tengo suficiente comida. Bien, organicemos inventario y luego subamos de nivel alguna habilidad.
Vale, balas extras serían estos y estos, estos también. Recursos por aquí. Metí balas sin querer, metí esto también sin querer. Esto va aquí, esto también va aquí. No, esto no va aquí. Este va aquí. Después escopetas, 20. Bien. Faltan dos de medicina. Uno aquí y el otro, ¿qué era esto? Vale, es esto. Ganzúa, eso está bien. Esto está bien. Vamos a reciclar estos dos. Y pues nada. Reciclar. Y reciclar. Perfecto. Y listo. Ah, verdad, vamos a hacer el último. Vamos a recoger todo esto. Aunque no hacía falta recogerlo, pero bueno. Una vez que tienes la base estabilizada, el resto no hay que preocuparse por más nada. Eso es lo bueno del juego. Este es Oliver. Oliver no. Mijael, que tenía que hacer, ¿no? Mijael, este es Mijael. A ver qué nos falta por levelear. Mucho texto, lo siento. Entrenar. Vale, está todo entrenado. Listo, ahora vamos por... Es por Tarakan, ¿verdad? Sí, por Tarakan. Bueno, estaba la relación mal. Qué lástima. Ahorro perfecto, camuflaje. Este mismo lo vamos a practicar. Y ya vamos a escuchar su speech. Es decir, su charla. Я научу тебя более эффективно расходовать ресурсы. Разумеется, если ты готов учиться. В этом деле важно видеть общую картину, понимать правильное соотношение компонентов и знать, когда ингредиент можно заменить другим. Создание предметов — это не просто зубрёжка чертежей. Я покажу тебе, как это делается, и помогу собрать оружие. Не отвлекайся. И точно следуй моим указаниям. Ты уже знаешь, что делать. Найди 10 ингредиентов. В этот раз они спрятаны особенно хорошо. Как бы мне не уснуть, пока я тебя жду. О, да. Bien escondido, dice el cabrón. Demasiado bien escondido está, mejor dicho. Hay zonas que me cuestan encontrar, entrar, mejor dicho. ¿Sí? A ver si por aquí hay más. Vale, aquí hay uno. Vale, por aquí hay algo. Y... Por último aquí, sí. Подойди к оружейному верстаку. Listo. Хорошо. Ты все понял. Возможно, твои ученые степени на что-то изгодятся. Я горжусь тобой, Игорь. Excelente. Под моим руководством ты... Что случилось, мышонок? Привет, тренер. И камуфляж. Отлично. Lo vamos a necesitar bastante. Я готов учиться. Знаешь, в чем главное преимущество мыши? Не в зубах и не в размере. Главное преимущество мыши в умении быть незаметной. И этому я тебя сегодня научу, мышонок. Вся фишка тут в маскировке и контроле дыхания. Стать абсолютно невидимым у тебя, конечно, не выйдет. Это умею только я. И крысиный король. Но ты сможешь практически полностью слиться со своим окружением. Всегда оставайся в тени. Прячься в кустах и густой траве.
Они скроют твои движения. Носи одежду природных оттенков. Темно-зеленого или коричневого цвета. Следи за дыханием. Будь как тень. Будь совсем как мышонок. Мышонок. А теперь применим знания на практике. Я буду крысиным королем, а ты попробуй подкрасться ко мне. Начинай, когда будешь готов, мышонок. Listo. Solucionado. Casi me descubre, por cierto. Способный ученик, мышонок. Поздравляю. Надеюсь, сегодня ты кое-чему научился, мышонок. Бастара. Dice, бастара, para mantenernos con vida. Listo. Dos entrenamientos finalizados. Hora de mimir en el juego. Y finalizar el video, por supuesto. Vamos a ver si no despiertamos y Tatiana también nos pide reunirnos en un lugar. Qué lástima. Ya lleva rato sin aparecer. Y pues nada, vamos a finalizar el episodio. Muchísimas gracias, mi estimado, por acompañarme hasta esta parte del video. Y bueno, descubrimos bastantes cosas por parte del amigo de Igor. Bueno, amigo, ex amigo, lo que sea. El doctor Semonov. Y pues nada, un poquito de traición por parte de ese desgraciado. Más nada que decir, aparte de Boris, que está en su existencia por ahí, de ahí medio olvidada, que es el Stalker negro. Y pues nada, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.